Bueno chicos, les presento a mi invento, el limpiador 2000. Con solo apretar este botón, va a empezar a limpiar. ¡Wow! Hola chicos, ya vine. Y también traje a Curles y a Tuli. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Pero qué, Curwa? Acá es la fiesta. Oigan, no insulten la fiesta número uno para mí. La chatarra número uno, acá parece un lugar para secuestrar. Bueno, dejemos de insultar a este lugar, aunque la verdad es una porquería, pero manos a la obra. Ustedes dos reparten las entradas, y vos Flippy acompáñalos. Mira Lizzo, es Boyfriend, el famoso rapero que le gana una estrella. Hola, ¿usted quiere ir a nuestra fiesta? Pues toma la entrada. Hola Andy, ¿quieres ir a la fiesta? Oh, gracias, voy a invitar a mi novia Petunia. Bueno Mateo, hemos repartido a nuestros amigos. Sí, pero falta uno. Así es Flaky. Y yo voy a invitarla. Oye, esta es mi invitación. Era tu invitación, ahora es mi invitación. ¡Ay, Splendid! Deja de quitarnos, solo por ser el héroe de la ciudad. Sima, cada vez que vas a salvar a alguien, siempre terminas matando a alguien y destruyendo por imbécil, y vos decís que tenemos envidia de vos. ¡Ja! ¡Qué envidiosos! ¡Me están pidiendo ayuda! ¡Es hora de salvar el día! Más bien, hora de destruir el día. ¡Ja! ¡Miren cómo lo hace un maestro de los verdaderos héroes! ¡Deme el dinero del banco! ¡Deme sus cosas! Bueno, hay que irnos antes de que venga... ¡Splendid! Gracias por destruir el banco, idiota. Al menos están bien. El maestro de los verdaderos héroes ha fallado al mundo, ¡Ja! No los quiero ver reírse de que tengo la última entrada. ¡Mi entrada para Flaky! Pues en realidad era la penúltima, la última la tiene Flip y está buscando a Flap. Mejor voy a buscar a Lifty y Shifty. Hola, Newty. ¿Ah? Hola, Flaky, ¿qué pasa? Quería preguntarte si estás enamorado de alguien. Sí, ¿por qué? Solo por curiosidad. Pues me enamoré de alguien y se ha vuelto mi novia. ¿Quién? ¡Es mi caja de bombones! Esa cosa tan linda, perfecta, con un olor impresionante. Es perfecta. Bueno, Flaky, me voy con una cita. Hola.
Hola, Flaky. ¿Por qué estás triste? No estoy triste, solo quiero estar sola. Tenés que decírmelo. Confía en mí. Bueno, yo tenía sentimientos de Nuti, pero él ya tiene una pareja que es una caja de bombones. ¡Uy, maldito Nuti! Y además, no tiene sentido que su novia sea una caja de bombones. Ya, tranquila, Flaky. ¿Sabes? Te voy a invitar a la fiesta para que lo disfrutes. ¿Querés que te acompañe? Gracias, Flippy. Por fin lo terminamos. Antes parecía la casa del terror. Gracias a mi máquina. Hola, boyfriend. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tenés esa cara? Oh, tranquilo, mi estimado. Yo soy Eric Thompson. Nosotros somos parecidos, pero con distintos trajes y personalidades. Hola, Flippy. Está muy linda la fiesta. Lindo traje. ¿Por qué estás fumando? No soy Flippy. Soy Eric Thompson. Flippy está allá. Ah. No soy Flippy, soy Eric Thompson, Flippy está allá. Hola Flippy, qué traje elegante, ¿por qué estás fumando y estás enojado? No soy Flippy, soy Eric Thompson. Buen intento, Flippy. ¿Por qué me diste una piña en la cabeza? Te dije que soy Flippy. Digo, soy Eric Thompson. Mucho mejor. Voy a tomar mis pastillas. No te recomiendo tomarlas. ¿Ahora qué quieres? ¿Estás sordo o qué? Lávate bien los oídos. No te recomiendo tomarlas. Va, ni siquiera soy mi dueño. ¿Sabes? Si me das tu cuerpo, no voy a matar a nadie. Lo juro. Si no quiero, ¿qué? ¡Ah! ¡Dame tu cuerpo! ¡Uy, cochino! ¡Mal pensado de...! Por última vez, nunca te daré mi cuerpo. Ay no, esa risa la conozco. Es Flippy. No sabíamos que vos sabías del trastorno. Esto se va a poner feo. Hola Flippy, esta fiesta está muy... Hola. ¡Oh, por Dios! Ay no, Flippy está arruinando y matando gente. Como odio a Flippy. Por mi mejor amiga. Nosotros también. Espero que Flippy no haya puesto trampas. Espero que encontremos a Flaky. Espero que Flippy no nos mate. Espero que Flippy los mate. ¡Ah!
la puerta. Elisa, no. Ahora verás, Bobo. ¿Por qué hiciste esto? ¡Puedo explicarlo! Déjanos en paz. Me arrepiento de ser tu amiga y conocerte. Largo de aquí. Pero... Basta, déjame en paz. No, boludito llorón. Lávate bien los oídos. No sabes callarte. Siempre maltratás, torturás y acosás a las personas que no te han hecho nada. Siempre me atormentás y me molestás. Me arruinaste la vida. En la secundaria me maltrataron durante años mis compañeros y excompañeros y profesores. Me odiaban por tu culpa, por decir que tenía yo doble personalidad. Me trataron como un monstruo y un saco de boxeo. Desde la primera vez que te tuve pensé que íbamos a ser muy buenos amigos. Pero me equivoqué. Ahora déjame en paz. Eres un irritante, infernal y pésima tortura y horrible carga. Tranquilo. Voy a terminar esto. Flip, ¿qué carajos? ¿Qué no era que aprendiste la lección del maestro sabio? Lo sé. Hemos escuchado la conversación tuya. ¿Quieres contarnos sobre la secundaria? No es obligatorio. Bueno, les cuento. Yo tenía 16 años después de terminar la guerra. Volví a Happy Free Town. Y fui a una secundaria y antes me trataban bien. Pero después de 9 meses, decidí hablar de mi doble personalidad con mis amigos, para que tengan cuidado. Pero después me trataron de lo peor. Me golpearon, me hicieron bullying y maltrato. Cada vez que llegaba a mi casa solo, Flickby siempre se burlaba y me molestaba. Después, de por fin terminar la secundaria, quería ir a la universidad, pero no quise, debido a que no quería que me trataran como mis ex compañeros y profesores. Por eso tengo miedo de decir que no lo personalizo. Así que bueno, me voy a mudar a otra ciudad y esta será la última vez que lo veré. Y viviré solo por siempre. Espera, Flippy, perdóname por lo que dije, no quise lastimarte, no sabía que tenías estrés postraumático. No es tu culpa, es mi culpa. Nadie me necesita, estaría mejor sin ti. Flippy, nuestros amigos te necesitan, yo te necesito, vos ayudaste mucho a tus amigos. Flippy nunca ha hecho eso, perdí el miedo de ti cuando me salvaste de Flippy y yo te voy a agradecerte. Ay, espero que no estén muertos. Hola, mi hermosa ardilla. Amor. Hola, no estamos muertos. Bueno, les explico. Es verdad, cuando Dr. John me ha dicho eso, no te tuve miedo. ¿En serio? No. ¿No? ¿En serio? Claro. No, ya son las 12 en punto de la noche, nos vamos. Chao. ¿Quieres que te acompañe? Bueno.